Este miércoles, autoridades estatales sostendrán una reunión con el presidente de la República y su gabinete de seguridad para hacer un análisis y diagnóstico sobre la implementación del operativo federal que se desarrolla en Baja California para reducir crímenes de alto impacto, afirmó el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, José Fernando Sánchez González. La información que tenemos es que viene el gabinete federal de seguridad. Y la reunión es para hacer un análisis y un diagnóstico de los resultados que se han venido dando a partir de la implementación del operativo federal y que ha estado trabajando en conjunto, derivado de las gestiones del señor gobernador, solicitando ese apoyo para poder inhibir la incidencia delictiva que estaba muy enfocada y focalizada en el tema del homicidio en Tijuana, y es analizar ese comportamiento delictivo y pues ver qué otras estrategias se tienen que tomar o si continuamos con la misma. Básicamente eso es la reunión, es un diagnóstico que se está realizando, como se hace aquí, se va a haber reuniones en todo el país, donde están analizando las estrategias que se están llevando a cabo. Por su parte, el gobernador del estado, Francisco Arturo Vega de la Madrid, considera que la presencia de fuerzas federales de la incipiente Guardia Nacional en Baja California ha dejado resultados positivos. Y desde que llegó el apoyo federal a Baja California, que tanto pedí y tanto necesitábamos, que eso fue a partir del 4 de febrero del mes pasado hasta, digamos, el día de hoy, pues vamos a hacer a su vez también, o tenemos ya el recuento. Y en ese recuento ahí nos vamos a dar cuenta de que vamos por buen camino, que en materia de homicidios y en materia de demás, aunque es un problema aquí en Tijuana, hemos estado disminuyendo. Sin embargo, para el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, Juan Manuel Hernández Niebla, aún hay temas pendientes, sobre todo en el trabajo de la Fiscalía General de la República. Analizando las cifras, porque son números que también a mí me sorprenden favorablemente, tenemos en el mes de marzo un acumulado de homicidios de alrededor de 116. Si los dividimos entre los 26 días del año, pues nos da un promedio de 4 muertos, 4.5 muertos diarios. No es una cifra baja, ciertamente, pero sí es una cifra sustancialmente menor a lo que veníamos sufriendo, uno, al año pasado, y dos, a lo que ha sucedido en enero y febrero. Nosotros hemos solicitado a ver si se nos permite estar en algunas de las juntas, no ha habido una respuesta. Lo que no seguimos sin entender es la parte de la Fiscalía General de la República. ¿Qué se está haciendo en materia de investigación, en materia de ministerios públicos? ¿Qué se está haciendo en el combate al crimen organizado, al narcotráfico, en materia de lavado de dinero, en materia de tráfico de armas? Creo que eso es lo que nos va a dar la verdadera sustentabilidad, junto con los planes de prevención al delito, para verdaderamente darle la vuelta al problema de la inseguridad aquí en México. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para RCN y Uniradio Informa.